Domingo de Ramos. Este 24 de marzo de 2024, acompáñanos en vivo y en directo en la celebración del Domingo de Ramos, en la pasión y la muerte del Señor, desde la Ciudad del Vaticano. Amén Comunicaciones realiza un cubrimiento especial de las grandes celebraciones de la Semana Santa 2024. Síguenos el Domingo de Ramos en YouTube y Facebook oficial y en nuestras páginas web Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. La pasión y la muerte es el camino previo a la resurrección. Acompaña a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén y recibe la paz que solo Jesús resucitado da al mundo. ¡Te esperamos! Importancia del Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos o Domingo de Pasión se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, aclamado por una multitud como el Hijo de Dios, el Mesías. El Domingo de Ramos da inicio a la Semana Santa o Semana Mayor, tiempo en el cual se celebra la pasión, muerte en la cruz y resurrección de Cristo. Jesús entró a Jerusalén montado sobre un asno y fue aclamado rey por el pueblo de Israel. La gente extendía ramas de olivo y palma y gritaba: «Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas». Hosanna es grito de júbilo y oración profética. ¿Qué simbolizan los ramos? Se da a este día el nombre de Domingo de Ramos porque Jesús fue aclamado con numerosos ramos por el pueblo de Israel. Los ramos de olivo y la palma son el signo por excelencia de la renovación de la fe en Dios. Son además símbolo de la bendición, de la vida y resurrección de Jesucristo. La procesión del Domingo de Ramos es un testimonio gozoso que damos a Jesucristo, en quien se es visible el rostro y el corazón de Dios, que se abre a todos los hombres. ¿Cómo se celebra la Santa Misa del Domingo de Ramos? La Eucaristía del Domingo de Ramos tiene dos momentos importantes. El primero es la procesión de las palmas y la bendición de las mismas por parte del sacerdote. El segundo es la lectura de la palabra que evoca la pasión del Señor en el Evangelio de San Mateo y nos invita a entrar conscientemente en la Semana Santa de la pasión gloriosa y amorosa de Cristo el Señor. ¿A qué nos invita Jesús el Domingo de Ramos? A vivir en unidad y paz en este mundo a través de la reconciliación. A volver a Dios, fuente del amor supremo. A mirar lo fundamental de la vida que es la fe. A ser testimonio de vida, haciendo el bien y practicando la misericordia. Oración de Domingo de Ramos. Señor, haz de mi corazón tu nueva y eterna Jerusalén. Entra en mi interior con tu gloria y majestad. Conduce tus pasos al templo de mi corazón y allí derriba toda mentira, vanidad y egoísmo, toda soberbia, arrogancia y miseria que me separan de la verdadera esencia que habita en mí. Torna sagrado este templo por tu presencia, por tu verbo y por tu corazón. Que tus palabras encuentren eco en mi interior y por los siglos de los siglos resuenen en mi conciencia y se tornen vida en mi vida. Amén.